¿Qué pasó, banda? Aquí les vamos a pasar unos tips. Les vamos a pasar unos tips sobre los aerosoles y cómo mezclar. En primero tenemos dos tipos de aerosoles, que tenemos lo de entrada macho y los de entrada hembra, que nos vamos a dar cuenta porque los de entrada macho traen siempre un popotito y los hembra traen un hoyo. Regularmente estos botes están desapareciendo ya. Entonces, para su uso, para mezclar este color con este color, lo primero que vamos a hacer es tener un bote vacío, que ahorita vamos a mezclar de hembra a hembra, ¿ok? Tenemos estos que se llaman mixers, que son mezcladores, hay de plástico y hay de metal. Entonces, lo que vamos a hacer es, siempre teniendo, obviamente, quitándole anteriormente el aire, vamos a meter lo que es el mixer. Y siempre la lata vacía va a quedar hacia arriba y la llena hacia abajo. Solo que vamos a hacer va a ser esto, mezclarlos y vamos a escuchar cuánto pintura entra. Y si vemos que ya no entra, hay que necesidad de quitarle presión a este bote. Conforme oigamos que va subiendo la presión, lo que vamos a hacer es probar a quitar y vamos a probar nuestro color. Que obviamente para este tipo de válvulas tenemos también entradas. Tenemos la que es Fat Cap y tenemos las que son entradas europeas, que son las Skin. Entonces cualquiera de estas vas a utilizar y ya vas a probar tu color y vas a ir probando cómo va quedando, si quedan más oscuro o más claro. Ahora viceversa, puedes hacer este tip que tenemos un bote vacío macho. Entonces lo que vamos a hacer, obviamente ya no tiene presión. Con el mixer, con un pedazo de adaptador, lo vamos a poner al color lleno. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Y se voy yendo. Y uno voy yendo dependiendo del color que uno desee. Aquí metí amarillo. Y ahorita vamos a usar este tipo de mixer, que es para macho a macho. Vamos a hacer esto. Y vamos a escuchar. Y dependiendo de la cantidad deseada, vamos a probar nuestro color, con el cual obtuvimos un verde. Obviamente con el paso de los números te vamos a ir explicando qué colores, con qué colores vamos a meter, para sacar desde primarios, secundarios, hasta cuarsetiarios, etcétera, etcétera, para que tengas un buen nivel de tu pintura. Pues por el momento es todo y espero lo hayas entendido. Y gracias. Vamos a nuestra sección, los comentarios. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud han comprobado que los aerosoles contienen ciertos ingredientes activos que destruyen la capa de ozono. Si eso hace con la capa de ozono, ¿qué no podrá hacer con tu salud? Yo te recomiendo que si tú usas algún tipo de spray para pintar, uses una mascarilla para que no tengas un daño irreversible en tu salud. Porque en la Ciudad de México no solo contamos con una gran contaminación ambiental que es el smog, sino que desafortunadamente ahora tenemos una contaminación visual. Por lo que te invitamos a hacer de esta ciudad una ciudad artística y no solo una ciudad con contaminación visual. Cámara, chavos, vamos a hacer un ilegal. Si lo van a hacer chido, más bien vamos a hacer las cosas chido. Y es un look, ¿no? Para que si vamos a hacer desmadre, vamos a hacer cosas buenas, ¿no? Cámara.
En nuestro próximo número encontrarás una entrevista en exclusiva con Coca. No te desconectes. Quédate aquí con nosotros en Graffiti TV. Sé mujer, sé Canal M.